Hello, hello, good evening. Can you hear me? Hello? Hello. Hi there. Oh, nice. Creí que no me funcionaba esta cosa. Nice, thank you. Okay, so welcome all of you. Really nice to have you here. Well, Tuesday, right? So still, well, just starting the week, almost at the middle of the week. So hang in there. We're about to finish one more week. So we're almost there. So anyway, nice to have you here. And well, let's just get started. So first things first, let's take attendance for the first time, and then we start with what I have for you today. So let me see. Okay, here we go. Tuesday the 23rd. All right, so let's start then. Here we go with Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Anita. Next, Ángel Balmore Aguilar. Present, teacher. Thank you very much, Angel. Next, Brenda Raquel Reyes. Present, teacher. Thank you very much, Raquel. Next person, I have Glenda Maricela Cuellar. Present, teacher. Thank you very much, Glenda. Next person, Iris Beatriz Cornejo. Iris, maybe not there. So I continue with Josué Vladimir Alvarenga. Josué, not here yet. So I continue with Carla María Beatriz Arana. Present, teacher. Thank you very much, Carla María. So I continue with Carla Yesenia Lanza. Carla Yesenia, not there yet. Maybe not. So then I continue with Lucy Natalie Juarez. Here, teacher. Thank you very much, Natalie. Next person, Marilyn del Carmen Solis. Present, teacher. Thank you very much, Marilyn. Next, Mauricio Emilio Alvarenga. Present, teacher. Thank you very much, Emilio. Next person, Obed Alas Montoya. Obed. Are you there? Not there. So I continue with, let me see, Orfa Lisette Barrera. Orfa Lisette. Not there yet. So then I continue with Rosa Vilma Landaverde. Present. Thank you very much, Vilma. So let's see. Nice. So I continue with Sonia Evelyn Iraeta. Sonia Evelyn, maybe not there. So I continue with Jessica Melissa Uya. Meli, creo que tiene problemas para conectarse, según me comenta. So I continue with Julissa Raquel Cruz. Present, teacher. Thank you very much, Julie. Y creo que por ahí se nos une Obed. Alexander Alas, you there? Here, teacher. Okay, excellent. Thank you very much, Obed. Quiero ver a alguien más que se nos haya unido. No, ahí estamos, ¿verdad? Okay, nice. Okay, then let's get started with the topics that I have for you today. Today we are finishing with the present continuous. We're having a little
summary of everything we studied about it. But before we start with that, some people have asked me, hey, what about in the United States? Do they actually learn different languages besides English? I mean, besides what they know? The answer is yes. Y en un universo alterno, personas en Estados Unidos aprenden inglés, perdón, español. Como nosotros aprendemos inglés, ellos aprenden español. Y uno puede decir, pero ¿para qué? Realmente el español es, bueno, un idioma hablado, ¿verdad? Muy hablado por muchas personas alrededor del mundo. Y pues es importante para ellos hoy en día conocerlo. So, les quería mostrar un video. Y, hey, Meli, welcome. Nice. So, y les quería mostrar este video, que es una tarea de un muchacho gringo haciendo su tarea de español, así como nosotros hacemos a veces la tarea de inglés, que nos toca hacer la conversación o nos toca grabarnos en un video hablando inglés. A ellos también les toca hacerlo, pero en español, ¿no? So, let me show you actually this, in which we're going to see how people actually, well, how difficult maybe it could be for some people to learn Spanish. So let me see. Let me share my screen. Wait, ahí está. So here we go. So listen to this project, let's say, that this guy made. So here we go. Listen. Hola, buenos días. Me llamo Eric Tismar. Soy de los Estados Unidos. Mi número de teléfono es 805-441-2932. Mi amigo se llama William. Es de Carolina del Norte. Hoy es sábado. Mañana es domingo. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Le presento a mi amigo William. Es de Arroyo Grande. Vive en una casa. Le gusta leer y comer. Él es cómico. Ha, ha, ha. Me gusta mi amigo. Él es alto y guapo. Él tiene pelo rubio y los ojos azules. Él lleva una camisa azules y los pantalones negras. Yo llevo una camiseta verde y los shorts. Mis padres son simpáticos. Mi familia es muy pequeño. Mi madre es bonita y alta. Mi padre es muy cómico y divertido. Mi hermana es divertida. Mi madre tiene 15 años. Mi padre tiene 15 y 2 años. Mi hermana tiene 16 años. Tengo 14 años. Mi cumpleaños es el 31 de octubre. La escuela es muy divertido. Me gustan todos mis clases. En mis clases hay libros y escritorios. Siempre tengo buenas notas. Yo tengo que trabajar en la escuela. Mis maestros es muy simpático y divertido. Sí. Es muy loco en la escuela. Mario es muy loco. Mi periodo uno es muy divertido. Yo nado a las ocho, los martes y los jueves. ¿Dónde es mi libro? ¿Cómo están tus padres? Mis padres es bueno. ¿Cuál casa es tu casa? Mi casa es el Casa de Blanca.
Es mi casa. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu mamá? Mi madre cumpleaños es 5 de mayo. ¿Dónde está mi patineta? Tu patineta está en la basura. ¿Por qué eres estúpido? No sé. ¿Qué hora es? No sé, porque mi reloj está rota. Voy a la casa. Voy a cantar en el supermercado. Yeah! En la escuela, voy al periodo uno, primero. Segundo, voy al periodo dos. Entonces, en mi periodo tres. Después, en mi periodo cuatro. Por fin, voy a mi casa. Yo soy cómico. Uno, dos, tres. Oh, tú ganas al juego. Nosotros tenemos amigos. Action. Ellos van al supermercado. Action. Yo juego a los deportes. Action. Hola. Yo oigo cuando habla. Yo tengo sed y hambre. Estoy muy cansado en la escuela. ¡Vengo de mi casa! ¡Lo, lo, lo! Acabo de cantar en mi clase de música. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¡Bueno! ¡Nos vemos! ¡Me gusta correr contigo! Yo juego al polo de agua. Si yo juego, yo necesito un speedo. Yo prefiero los speedos azules más que los rojos. Sé nadar porque yo juego al polo de agua. Me gusta nadar en la piscina. Yo pienso que polo de agua es mejor que el fútbol. Hace fresco y sol en el Rio Grande. Si hace frío, yo necesito una chaqueta. Creo que no hace frío en California. Yo tengo sueño porque la escuela es muy aburrido. Los taquitos son mucho deliciosos. Gracias por ver mi video. There you go. So, if you notice, it's exactly what we do, but in Spanish, right? Es alguien que está en lo básico del español y que está utilizando el presente simple. Está describiendo una persona e intenta decir la hora, que habla de ropa, ¿verdad? De lo que él hace, de las actividades diarias. Es justo lo que nosotros hacemos, tratan de hacer una conversación así chiquita, ¿verdad? Cortita, y describe un deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que nosotros hacemos o tratamos de hacer en inglés. Ahora bien, ¿le salió perfecto? Tal vez no, ¿verdad? Se le, por ahí dijo un par de cosas que nada que ver, insistía en que era cómico, por decir chistoso, tal vez o gracioso. Bueno, varios errorcitos así. Así es como a veces nos perciben a nosotros cuando empezamos, ¿no? Se nos entiende, sí se nos entiende la idea, así como nosotros entendimos la idea del chico. Tal vez no utilizamos las mejores palabras, las palabras que utilizaría un hablante nativo, pero se nos entiende la idea. Y creo que al inicio es lo importante, ¿no? Ayer nos quedamos con las conversaciones y era como de, híjole, pero la mía es bien, no sé, le faltaba, ¿verdad? Sentía que le faltaba o de repente me enredé en mi conversación. Es normal al inicio sentirse así. Creo que apenas vamos todavía comenzando todo esto y todo es cuestión de práctica, ¿verdad?
cualquier idioma es, bueno, todos los idiomas son difíciles. Y hay quienes dicen que es un mito, que un idioma es más difícil que el otro. Sin embargo, tal vez sí hay idiomas complicados. Y el inglés no es, está entre la lista de los más complicados. O sea, es alcanzable, ¿verdad? Sí se puede. Es más difícil, según algunas personas, aprender español para un gringo que nosotros aprender el inglés de ellos. Y tiene sentido, ¿no? Tantas cosas que tiene el español, muchos más tiempos verbales, muchas más, un idioma más rico en palabras, en albures, en dobles sentidos, en llamar palabras de una manera en un lado y de otra manera en otro. Es confuso, es muy confuso, sonidos muy difíciles como el de la R, el de la ñ, bueno, el de la T fuerte, o sea, no puede decir taquitos, sino taquitos, ¿verdad? Todo eso, quitarse todo eso es difícil para un gringo. Por eso les digo, es más fácil que nosotros emulemos el inglés que a que ellos emulen bien el español. En mi vida he conocido quizás unas dos personas gringas que hablan bien español, de ahí las demás intentan, pero tal vez no mucho, no. So there you go. Just a little reflection for you, so don't worry about your accent, don't worry about, I don't know, feeling that it's not enough. We're just starting, and as I said, this is about practice. So you practice, you continue with this, and then you're going to get the results that you expect. So now, landing on the things that we were studying these days, we're going to have, as I promised at the beginning, a little review on the general things, on everything we studied about the present continuous. One of the things that we need, or that we have a clear idea on, that is the use of the present continuous versus the simple present. To understand the difference between this is probably, one of the main things about the use of the present continuous. So let's see. Interesting. Wait. Wow, very interesting this. Let's see. Ta-da-da-da-da-da. Just give me a second here. Okay, I guess we can do this. So anyway, here we go. So I'm going to share my screen. Let me know if you have problems to connect to this, because it's giving me a weird message here. But here we go. So let's see. Let's play one of our last Kahoots maybe for these sessions. And here we go. Let's just give it a try. Here we have the PIN number we're going to use. And let's see if you actually remember something about the difference of the simple present and the present continuous. All right, so there we have Marilyn, Evelyn. Waiting for the rest. We have Julie. Millie. Raquel, Natalie, nice.
Anita. Emilio. Linger. Carla María. And let's see. All right, let's get started. All right, Vilma, nice. Let's get started. Any, well, you still haven't been able to connect. You still have a, well, you can connect during the game. So here we go. Let's see. So simple present versus present continuous. Let's see. So we have number one. So it says, look, he, the house. What do you think? Ay, ay, ay. He's leaving the house. Very good. How did you know it was leaving? He's leaving the house. How did you know that? Because the word look. Excellent. Very good. There we have this expression, look. So this is telling me the action is happening at the moment. So I'm telling a person, hey, look, he's leaving the house. He's leaving the house right now. Yeah. So present continuous. Excellent. Natalie, first place. Meli, Carla Maria, Anita, and Vilma. Number two. What about this one? She usually goes to school. Ay, 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 is walking. No, she usually walks to school. How do I know that I need to use the simple present here and not the present continuous? For the expression, usually. Exactly. Yes, there you go. So we have a frequency adverb here, usually. So if I'm using a frequency adverb, automatically, I know this is the simple present. There's no way that this could be the present continuous. If I use usually, never, sometimes, often, seldom, etc., etc., no way, Jose. This is present simple. So let's see. All right, so Natalie's still in the first place. Carla Maria going up. Julie, Marilyn, and Melly. Next one, every Sunday we to see my grandparents. Uh-huh. Nice, very good. This is not exactly a frequency adverb. Here we don't have a frequency adverb, but we have a time expression that reflects a routine or a habit every Sunday. So that means that this is part of a routine or habits of a person. Very good. Nice. Carla Maria going up on fire. Julie, Marilyn, Natalie, Millie. What about this one? We, Monopoly, at the moment. Monopoly, at the moment. Nice, there you go. Oh my God, no mistakes. There you go, nice. So we are playing Monopoly at the moment. So here we have this expression at the moment. And we know that if I have right now
Now, at the moment, those expressions belong to the present continuous. So don't even hesitate about it. It's the present continuous. Wonderful. Same positions. Oh, it's a question. What do you think? Ay, you got confused with the present continuous. So here we have, maybe this is not one of the most common frequency adverbs, but we have there a frequency adverb. What's that? Regularly. Regularly means almost, well, like maybe 50-50, right? Regularly. Or something in between 50 and 60, probably. So this counts as a frequency adverb, so we need to ask the question in simple present. If we are asking questions in simple present, I use auxiliary do and does. Like in this case, does he watch the news regularly? Bingo. Let's see. Nice. Julie on fire. Number six, the school bag, very heavy. Hey, what happened here? Why simple? Well, why present continuous? So the school bag is being very heavy? No. In this case, we have a property of the bag. This is like a characteristic of the bag. When we're talking about characteristics, or let's say properties of something or someone, that's simple present. Cuando vamos a describir algo, por ejemplo, acá tenemos el uso de un adjetivo, ¿no? Muy pesada. La mochila es muy pesada. Cuando vamos a decir algo de alguien, igual, ¿no? Él es alto, he's tall. No podemos decir he's being tall, que no es que a veces es alto y a veces no, ¿verdad? No es que use tacones. So, in that case, it's a property of the person. It's a quality, so it is simple present. So there you go. Let's see. Nice. So Carla Maria is on fire. Natalie, Millie, Julie, Marilyn. Let's see the next one. Easy. Let's see. You're usually late. And nice. One more time. Here you have you usually. So usually is a frequency adverb. So that is simple present. Same positions. Next one. What about this one? Negative statement. Negative statement. And we have, let's see, yes, in this case, why present continuous? Is that happening right now? Tonight. Oh, because of the expression tonight? Very good. And what is this? Is this, what type, what's the use for the present continuous here?
For the future? For future? We can say yes, it's future. It's a combination, I would say, in this case, between temporary situation, because it seems that this person is not working just tonight, maybe for some reason, and also the idea of future because of the expression tonight. So yes, it would be a combination of the two uses. Lovely. So let's see. All right, Evelyn, going up. Next one. Julie, sleep right now. Julie, sleep right now. And let's see. Aha, wow, very good. So there you go, present continuous. So we have the expression right now. Julie is sleeping right now. Julie está durmiendo ahorita. Quiero ver si está durmiendo. No, verdad, no, ahí está. No, no se ha dormido. All right, so there you go. Present continuous in this case, very easy. We have that expression there. So clearly, not the simple present this time. So let's see. Same positions. The last one. It's a question too. What do you think? And nice. So we have, there you go. The expression often here is giving me the idea that this is not the present continuous. This must be some kind of a habit. So I'm asking a person about the habit or routine of coming to London. So I would use simple present. Do you come to London often? Not the present continuous. So nice. Let's see then, final scores. Third place, Millie. Second, Natalie. And the first place goes to Carla Maria. Very good. So special mentions to Yuli and Evelyn. So I clap for you all. Very good. Nice. So there you go. So very easy, right? As we could see, we just need to follow the keywords. If we have, or if we face an exercise in which we need to decide whether to use simple present or present continuous, it's a piece of cake. Just pay attention to the keywords. That's the key that's gonna give you everything you need. If you want to use this in real life, then, well, that's a different story. If you want to use it in real life, then you pretty much need to think about the context. Think about what you actually want to say. So there you go. Nice. So let me see. Now I have another exercise here for you. So let me see. So just give me 1 second. I just need to include all your names here. So I have Millie, wait. Millie, Julie, who's missing? ¿Qué me falta por ahí? Anita, Angel, let's see, Angel, someone missing, Orpha and Ovid, I guess, Orpha, Ovid, and I guess that's it. Sí, okay, estamos. All right, so what are we going to do now?
We're going to, oh, wait, Vilma me falta por ahí, Marilyn. So let me see. Vilma, Marilyn. So what are we going to do? We're going to have a little practice, but this is going to be more like an oral practice. So let's see. I have this wheel here with your names. So let me share my screen one more time. So I just included the name of the people who are actually able to participate. Por ahí, let me see. Iris, yo sé que está trabajando, creo, so it's just not participating, but I included the names of the rest of you here. So let's see how well you can use the present continuous for real life situations. So I'm going to ask you a couple of questions, well, to the person who is going to be selected by the wheel. So get ready to answer, whether with simple present or present continuous, according to the question that I'm going to ask you, okay? So let's see, here we go. First person, who's going to break the ice then? We have, ay, 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 Carla Maria, let's see. All right, Carla Maria, are you ready? Yes, teacher. Lovely, very good. So Carla Maria, tell me about your plans for the weekend. What are you doing on the weekend? I have to go training. To training? Yes. Oh, nice. What kind of training? About coaching educativo. Ah, nice, interesting. So yes. What time are you having this training? I have at 8 o'clock. 8 o'clock, all right, very good. Nice, early in the morning. Yes, it is in Ataco. Oh, nice, but that's a nice place. Wow, that's a good place to go and have a training. So, in the restaurant, Entre Nubes. Oh, I love that place. Well, I love Ataco, and I love all the places around Ataco. And the weather. Oof, lovely. Yes, it's perfect. Entre Nubes, try, if you can, try chicharrones. They are delicious. Yes. Okay. Yes. I try. Excellent. So, do you go very often to that part of the country? How often do you go there? In these years, every 2 months, every 2 months, the school nos programa, no sé cómo decirlo. They schedule? They schedule? They schedule training every 2 months. Nice, excellent. Well, that's very good. So, great. Lovely. Okay, so nice. So the question here, Carla Maria, was what are you doing on the weekend, right? So what are you doing? So how do you answer this? With the present continuous for future. So I have a training. Well, you change it for I'm having a training on Saturday or on Sunday. In this case, we change it, it's just to accommodate it to the question because it's in the present continuous. Or you can say, I'm attending, right? I'm attending training, right? On the weekend. So to give the idea of future, right? Yes, we can use I have to go. That is the simple, I have, or I have a training. It's also valid, but it would have been just more appropriate just to match the question to use the present continuous for future. But it was good. It was you got the idea. So that was good. So nice. All right. So thank you very much for that.
Let's see. Let's go for another person. And the next person is Carlita Lanza. So let's see. There you go. So Carlita Lanza. Y tell me, what are you doing lately, or what are you doing these days? I working every day. I go to work every day. I go to work every day. This day is terrible traffic. Yes. I'm so tired. All right. Do you usually face traffic when you are going back home? Yes, usually. No sé cómo digo. Me tardo hora y media. It takes me an hour and a half. Me toma, right? It takes me an hour and a half. One hour. And a half. And a half. To go back home. Yes, to go back home. Okay, good. What are you doing tomorrow? What are your plans for tomorrow? Again, go to work every day. And you do the same every day? All? Uh-huh. Yes, I am my work. The schedule, no sé, horarios. Yes, schedule, nice. The Monday, el working 11 days continuous. No sé cómo se. You work 11 days continuously. Continuous, yes. Oh, wow. Mm-hmm. No days off? No. This week, uy, sí que no tengo vocabulario, salve los jueves. Don't worry, take it easy. You're doing great. Yeah. All right, so you're not having days off this week? Days off, yes, ¿Cómo digo? O sea, salgo el Thursday salgo, o sea, el jueves. I'm resting on Friday, you can say. I'm resting on Friday. ¿Por qué resting on Friday? Descansaré el viernes. Y usted quiere decir salir, pero salir en inglés, no estamos saliendo de nada. Everything on Friday, Saturday. Friday, yes. Saturday, and Sunday? And Sunday, yes. Good. 3 days off. Yes. Good. Uh-huh. Okay, sounds good. All right. Nice. Carlita, good. So... same thing. Creo que ya cuando lo ponemos en contexto, de repente se nos vienen todos los tiempos a la cabeza. Se nos viene el tiempo present, el present continuo, y hacemos la mezcla ahí
de los tiempos. So, sí. La pregunta al inicio era, what are you doing tomorrow, por ejemplo? Y, so I work, or what are you doing these days, right? So, here, aquí podríamos haber utilizado, por ejemplo, el present continuous para temporary situations. Si no había nada, era como, I'm just doing the same. I'm just doing the same. I'm doing same thing these days. So, es como de, haré o estoy haciendo las mismas cosas estos días. No, so, no changes. Pero si yo digo, I work every day para responder, y or I'm working every day, no, no pair, I'm working every day con porque tengo la estructura del presente continuo y el everyday del simple present. Entonces lo cambio a probablemente ajustarlo a la pregunta, lo mismo, ¿no? En inglés, y la mayor parte del tiempo, si yo hago una pregunta en simple present con do, me responden con do. Si la hago con el verb to be, respondemos con el verb to be. Si hago la pregunta con present continuous, la respuesta con present continuous. Siempre hacemos match de el tiempo o el auxiliar con el que nos hacen la pregunta y la respuesta, right? So, just something to take into consideration. But that was good. Nice. Thank you, Carlita. Nice. Okay. So let's see. All right. So here we go with another person. Let's give it a try. And we have next person. No, esta mañana, esta ruleta. So let's see another one. Está desnivelado aquí el piso en mi cuarto. All right, so Vilma, are you there? Vilma. Aló. Vilma. No dejó en visto, Vilma. No, Vilma, qué barbaridad. No, Dios. All right, let's see. Another person, let's see. Tal vez está ocupada. Me la debe, Vilma, me la debe. Let's see, Angel. Angel, are you there? Hi, teacher. Hey, Angel. Nice. Okay, Angel, very simple here. So, Angel, what time do you start work every day? What time? Repeat, please, teacher. Yes. What time do you usually start work every day? ¿Qué tiempo, a qué horas estoy en el trabajo todos los días? Perfecto español. Yes, very good. Le entendí clarito. Very good. Let's see. Yeah, that's the question. What time, Angel? I am. No sé cómo es. Try. What time do you start work? I start work at 8 a.m. in the morning. Okay. And you? Okay. I start at go. At 7 o'clock p.m. p.m. No. In the morning. All right. In the morning. A.m. A.m. Very good. Nice. Okay. Nice. And how do you usually go to work? Do you drive? Do you take a bus?
Do you ride a bike? A motorcycle? No. No, no, no. No sé cómo decir, me van a dejar. Ah, so someone takes you there. Someone takes me there. Someone takes. Uh-huh. Someone takes me to work. Someone takes me to work. All right. Who takes you to work? Who? What person? Your friend, your, I don't know, your brother, your girlfriend. No, no, no. Mis compañeros de trabajo, no sé, no sé cómo. Ah, your co-workers, your co-workers. Co-workers. So your co-workers, uh-huh. Nice. So your co-workers take you to your workplace. Good. Nice. So Angel, what are you doing after class tonight? Sleeping. Oh, nice. What time are you? What time do you go to sleep? Seven or five or. But what time? What time do you go to sleep? At 10, at 10:30, 11, 2. So, sometime midnight. Midnight. Oh, midnight. Jesus Christ. Okay. At midnight. Sí, por ahí. No, menos Rita, you are bien. Nice, Angel. That was cool. That was cool. So, whenever we ask or I ask a question, for example, if I say this for everybody, what time do you start work? So, ¿a qué horas comienzas a trabajar? So, okay. ¿A qué le tengo que poner atención? Al verbo que yo les estoy utilizando. Start, start. Yeah. Entiendo lo del what time, y ahí start work, pero me quedo ahí como de cómo le respondo, cómo entonces digo que, o cómo respondo lo que me están preguntando. Easy. Agarro el mismo verbo que está usando la persona en la pregunta. Entonces yo digo, I start work, y agarro también el complemento. Y luego doy la información, ¿no? O sea, agarro el mismo pedazo aquí, pero luego doy la información que me están preguntando. I start work at 7. Yeah, right. So I start work at 7 a.m. This applies for pretty much everything, okay? Esto se aplica para cualquier pregunta. El verbo que yo estoy ocupando en la pregunta, el mismo voy a ocupar en la respuesta. So if I, si me preguntan, what do you usually eat for breakfast? I usually eat beans, eggs, bread, cheese, a cookie, coffee, etc., etc. So I use the same verb. So you keep that in mind. But that was fun. Angel. Nice. Okay, nice, thank you. Let's see, good, good. Next thing here, one more person. So let's see. One more person. Evelyn, por un pelito se salvó Emilio por ahí. Pero no se salvó Evelyn. Okay, Evelyn. So, hi. Hi, how are you doing today? I am great. Great, excellent. Good to know you're great. How was your day today? Was it good? Yes. Excellent. Yes, nice. So, Evelyn, what are you doing on Saturday? Any plans? I am going
go to the supermarket. Oh, you're going to the supermarket. Do you usually go to the supermarket on Saturdays? Yes, but when is big month 15? And the month end. Ah, so you go there the 15th and the 30th, at the middle and at the end of the month. Yes. Oh, nice. Good. So let's see. What about Sundays? What do you usually do on Sundays, Evelyn? I start at home. Uh-huh. You stay at home? With my family. Right. Sometimes I go to the small. Where? To the mall? I usually go to a small. No, small, no. Mall. Mall. Si va al small, va al pequeño. No, so no. You go to the mall. There you go. Nice, excellent. And what do you do there? What do you like to do there? I don't want to see. What do you do there? Do you go shopping? Do you go eating something? Okay. Sometimes we go to the for drink coffee with my sisters, for the it's helado ice cream with the children. Oh, nice, with your children. That's good. Excellent. All right, very good, Evelyn. Nice, so excellent. You forgot some words, but then you remember, so that's good. There is something that we call, eso como cada 15 días, ¿no? El cada 15, lo decimos every fortnight. Every fortnight. Fortnight no es el juego que juegan sus niños o nuestros primos, ¿no? Pequeños, ¿no? No es solo el juego. Fortnight significa un periodo de 2 semanas, ¿no? O lo que nosotros llamaríamos cada 15 días. Y sería para nosotros. So, es Fortnight. So, okay. Nice. Excellent. Thank you very much. Thank you. Okay, nice. So, there you go. So, you see, that's the thing. Se oye fácil, ¿no? Se escucha fácil cuando solo estamos oyendo que le preguntan a alguien y que esta persona conteste como, no, ¿y por qué no dice, vea? Si tal es la palabra, así se dice la palabra. Pero cuando le están preguntando a uno, todo se nos olvida, se nos quedamos como de, ¿cuál era la palabra? ¿Cómo se decía? Y a veces cosas que son sencillas. Otra cosa que nos sucede, y creo que eso es lo que a veces más atraso nos hace, es que estamos tan acostumbrados a una frase en español, o sea, a, por ejemplo, lo que pasaba con Carlita, ¿no? Es decir, yo salgo, ¿verdad? O salgo de trabajar o salgo de mi turno y salgo a descansar, y que es una expresión que todos entendemos en español. Y entonces, ¿qué hacemos? Queremos como que utilizar la misma palabra en inglés. Y a veces no escatimamos en el hecho de que no todo lo podemos traducir al inglés directamente. Y ahí es donde entramos en un conflicto o utilizamos mal una expresión por lo mismo, ¿no? Por el hecho de que tratamos de traducirlo. ¿Qué hacer en estas situaciones? Si a mí se me olvida una palabra, si no hay, o cómo decir,
cierta expresión, o no estoy seguro si así se dice también en inglés, busquen un sinónimo. O sea, traten de buscar una palabra que se parezca. A veces se nos olvida cómo decirlo de una manera, pero hay un sinónimo que, de que tal vez sí nos acordemos, ¿no? Y es difícil hacerlo en el momento de estar en una conversación real, y a veces no es tan fácil de pronto acordarnos, pero tratar, ¿no? Tratar de, a veces nos toca replantearnos toda la idea, porque tal vez no es así, o tal vez no me acordé de la palabra, y mejor cambie todo, o sea, mejor deje la idea, o sea, déjela media, o acomódela y cámbielo, o sea, dele forma, ¿no? A veces estoy dando clases a personas que van o que se quieren preparar para una entrevista de trabajo, por ejemplo, que va a ser en inglés, y yo les digo, no se queden callados, no se queden calladas. Trate de darle forma a la idea a la cabeza, trate de acomodarlo, pero que no lo vean titubear mucho, ¿verdad? Sino que trate de acomodar la idea y de tal vez no decirla como usted la veía en su cabeza, o como vio la imagen, casi que hasta en español vio la frase y la estaba queriendo cambiar a inglés. Busque una alternativa. Esto es como jugar o como armar un rompecabezas, ¿verdad? A veces no entra la pieza de una manera, hay que darle vuelta, a veces no es la pieza, hay que buscar otra, así es un juego mental que de pronto con el tiempo y con la práctica lo podemos ir resolviendo más rápido, vamos pensando un poco más rápido, al adquirir vocabulario tenemos más opciones de cosas que podemos decir, y yo siempre les digo, tómense esa pastillita de vocabulario diaria, ¿verdad? Y no se queden con lo que voy a aprender en las palabras que voy viendo en la clase, que las apunto, cierro el cuaderno y no las vuelvo a ver. Abro el cuaderno hasta la siguiente clase y a veces no lo vi todo el día, ¿verdad? No repasé, sino que ahí quedó el cuadernito guardado con las palabras que apunté anoche y ya no las volví a repasar. So, no, ¿verdad? Tratemos de hacerle un hábito de adquirir palabras todos los días, no solo palabras, también expresiones, buscar saludos, ¿verdad? Cosas que son comunes, pero que igual me van a servir en una conversación normal. So there you go. Nice. Okay, then. So, paso lista for the second time. So then we continue. I have another practice for you. So let me see. Let me just stop sharing my screen for a moment. And here we go. Ahí está. All right, so I start then with Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Anita. Next person, Angel Balmore Aguilar. Present, teacher. Thank you very much, Angel. Next, I have Brenda Raquel Reyes. Present. Thanks a lot. Brenda, we continue with Glenda Maricela Cuellar. Glenda, are you there? Maybe not. So I continue with Iris Beatriz Cornejo, que por ahí está conectada, creo que está trabajando. So I continue with Josué Vladimir Alvarenga. Josué, creo que no se pudo conectar hoy. So I continue with Carla María Beatriz Arana. Present, teacher. Thank you very much, Carla María. Next person, Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you very much, Carlita. Next person, Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you very much, Natalie. Next person, Marilyn del Carmen Solís. Present, teacher. Thank you very much, Marilyn. Next, I have Mauricio Emilio Alvarenga. Present, teacher. Thank you very much, Emilio. Next person, I have Obed Alexander Alas.
Here, teacher. Thank you very much, Obed. Next, Orfa Lizeth Barrera. Present, teacher. Thank you very much, Orfa. Y next person, Rosa Vilma Landaverde. Present, teacher. Thank you very much, Vilma. Next is Sonia Evelyn Iraeta. Present, teacher. Thank you very much, Evelyn. Next person, Jessica Melissa Oya. Present, teacher. Thank you very much, Meli. Good. And last but not least, I have Julissa Raquel Cruz Garcia. Yes, teacher. Thank you very much, Julie. All righty then. So let's see. Now that we have practiced a little bit, we're going to continue with the exercise, with the oral exercise later on. Luego de esta práctica, seguimos con las personas que no han participado, con el ejercicio about simple present, present continuous questions. So don't worry, si no salieron, si no participaron ahorita, les puede tocar después. So don't worry. Alrighty, so let's see. Before we continue with that, I have here a little practice. Con esta práctica, y creo que terminamos ya lo del present continuous. So here we go. I'm going to share my screen so that we all can see it. Here it is. So what are we going to do? Here we have this live worksheet in which we have different exercises. So we're going to review each of them before I send you to work on this. The first one says, listen and match the people with their names. There is one name that you are not or that you don't need to use. Acá van a darle play aquí al audio. Aquí va audio 12, exam test, units 1 to 4. Etc, etc. So you're going to play the audio there. And you're going to match. Aquí van a hacer match del dibujito del niño, que dependiendo de lo que esté haciendo, ¿no? Aquí vamos a hacer match del nombre con el dibujo. Pilas acá porque la línea acá cuesta a veces que se detenga. So, uy, permítanme que se me está descargando la compu. Solo voy por mi cargador, regálenme 2 minutitos, ya regreso. So, wait, lo dejo en suspenso. Give me 1 minute, I'll be back. Ahí está. Sorry. Okay, nice. So I continue. Here we go. So, les decía. Y acá, tengan cuidado porque a veces las líneas, cuando yo lo tiro, digamos, a este niño, bueno, aquí no me dio problema, pero con este sí me costó, por ejemplo. Si tiro la línea y no queda, búsquenle por ahí el ladito, en el dibujito.
porque en algunos sí como que cuesta un poco más que en otros. So, just take that into consideration. Estas no son las respuestas, ¿verdad? Esto aquí es el ejemplo nada más. Es de escuchar el audio para saberlo, ¿no? So, let's see. That's part one. In part two, it says read and choose, true or false. Aquí van a leer la historia y como van a trabajar en grupo, pueden seleccionar a alguien. Por ahí les voy a dejar que la opción de compartir pantalla. Pueden dejar a alguien que comparta su pantalla para que lo puedan ir leyendo. Obed, yes, pregunta. No, teacher, I am disconnected, so just little B. Ajá. Or I am out my work. Ah, yes, no problem, no problem. So I'll keep that in mind. Okay, nice. Thank you. Good. Okay, les decía. Aquí van a leerlo y cuando lo terminen de leer, aquí van a tener unas preguntas de falso verdadero. So depending on the sentence here, you're going to select true or false according to the reading that you have above. So easy. Then you have the third part. In the third part, it says, what's happening? Write the sentences, then match the sentences with the pictures. There's one example. So, ¿qué van a hacer acá? Acá tenemos una imagen con varios personajes por ahí y todos están haciendo algo, ¿no? Todos están haciendo algo diferente. Pero acá ya tenemos como la información que vamos a ocupar en las oraciones. Y de hecho, bueno, creo que todas las oraciones son afirmativas. Y tenemos el ejemplo. They listen to music. ¿Cómo la voy a, cómo voy a escribir entonces la oración? La voy a acomodar al present continuous. ¿Qué es lo que necesito? Verb to be, o sea que necesito are, porque estoy hablando de they. Y agregarle el ing al verbo listen. O sea, que sería, they are listening to music. Nada más. Y luego voy a escribir acá en el cuadrito que está a la par, la letra del dibujito que represente a esa actividad. Aquí está letra C, los dos niños escuchando música. So, escribo la letra C en el cuadrito. Lo mismo con los demás dibujitos ahí. So there you go. And the last one, the last part, aquí sí tenemos las oraciones negativas e interrogativas. Y of course, if it's got the question mark, it's a question. If it includes the word not, then it's negative. All this, you're gonna do it with present continuous, okay? Remember, just present continuous. Aquí no estamos metiendo el simple present, todas son en presente continuo. Y lo mismo que en el ejercicio anterior, tienen los elementos de la oración, pero acomódenlos al present continuous. O sea que asegúrense de que tenga el verb to be, que el verbo tenga el ing, y si es una pregunta, que tenga la estructura de la pregunta, o sea, que empiece, por ejemplo, con el verb to be, and so on, right? And that's pretty much it. Y once you finish, you're going to send it to me, as we regularly do, to enviar mis respuestas, the names, group, B2. Here we have English. And here, of course, my email address. So, wait. I'm going to share the link with you. And let me stop here. I'm going to enable also the option so that you can share your screen as well if you need it. And we're going to work in groups. So let's see. Here we go. All right. So we have we're going to be working in groups here. So group number one, it's going to be Raquel, Glenda, Iris, and Natalie.
So you are working together. Then we have group number two, Anita, Angel, Emilio, and Carla Maria. So you are working together. Then we have, let's see, group number three, Orfa, Evelyn, Meli, and Julie. You are working together. And the last group, we have Carlita Lanza, Marilyn, and Vilma. Por ahí Marilyn creo que está trabajando, creo que está haciendo algo. So, vamos a balancear quizás acá. Let me see. Wait. Quizás vamos a mover a Lucy. Wait, wait, wait. No, 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 no. ¿Dónde está? Alguien del grupo 3. So voy a mover quizás acá a Julie. So a Julie la vamos a mover para el grupo 4. So ahí está. Nice. So el grupo 4 sería Carlita Lanza y Vilma y Julie. Okay, so you are working together. Okay, I'm sharing the link in the chat. Ya le voy a pasar también el link en el chat de WhatsApp para los que están con el teléfono. There you go, the link in the chat in Zoom. Y abierto ya los breakout rooms so that you can work. Y if you need some help, just let me know and I'll join to help you, okay? So you can start working on this now. Let's see. Hi, Obed. Are you ready? Yes, teacher. Nice. Okay, so I'm going to include you, let me see, in a group with, wait. Okay, I'm going to include you with Orfa, Evelyn, and Meli. So, okay. Let's see. And here we go.
Thank you, teacher. Okay. Nice. Perfect.
no H. Okay, ahora sería George. La número 6. La B. Es la B, ok. Veamos, aquí sería George. George is riding a bike. Riding a bike. Riding, sorry. There you go. Thanks. Nice, very good. Oh, wow. Welcome, teacher. Welcome nice. To our. Nice, very good. So you're about to finish, I guess, right? Casi terminan. Almost finish. Okay, nice, nice. Right. So 5 minutes and then we go back. Okay. Okay. Thanks. Okay. Ahí aquí sería la A, ¿verdad? It's sí. Raining.
Okay, some of you are just coming back now. So here we are waiting for the rest. They only have like 15 more seconds, I believe. Let's see. Okay, so here they come. Nice. All right. So there you go. Ale nos dejó hablando sola con los muchachos. I'm sorry. Es que en el videíto no le entendíamos al principio. Ah, en la. Oh, uh-huh. I see. Okay, I'm sorry. Creo que ese era el que tomaba. No, es el correo, teacher. Ah, ahorita se los mando. Es Roland Stone. Se lo voy a mandar al chat, mejor, más fácil. Quiero ver. Roland Stone 06 at gmail.com. Ahí se los puse en el chat. Okay. There you go. Nice. All right. So, tranqui, vea. Si todavía no lo han enviado, me lo pueden enviar al ratito. So, don't worry. Y por ahí tal vez les faltaba algunos, un cachito, algunas oraciones al final. Teacher, yo no estoy en ese grupo. Oh my gosh, I'm sorry. Póngamelo acá. Ahorita se lo mando entonces. So let me see. Sorry, ya se lo mando. Ahí está. RolandStone06@gmail.com. Qué raro. Ahí está. Por ahí se lo puse. Nice. Gracias. Okay, good. Alrighty then. So with this practice, we're pretty much finishing everything in the present continuous. If you notice, there were affirmative sentences, negative sentences, questions. So if you could handle this one, you can handle everything about the present continuous. Y antes de seguir con las prácticas, de las preguntas, tenía por ahí una información que me pidieron que les recordara y de los documentos. Los documentos, no sé cómo estaremos por aquí, si a todos los enviaron, si ya les notificaron, de hecho, si ya les pidieron esos documentos. Por ahí creo que ya se mandó el correo, ya se pidieron. Solo decirles que la fecha límite, según nos han escrito acá, es el 29 de noviembre. No se les vaya a escapar la fecha. Como ya les he dicho antes, a veces es bueno checar esta información con recursos humanos cuando ellos son los que manejan las cosas o con la persona que lleve sus inscripciones. Siempre pregúntenle, ¿verdad? Si ya se mandaron y confirmen esa información con ellos, porque a veces se les va el avión y peligroso, ¿verdad? Este año, definitivamente esto es lo último, o sea que ya en diciembre no tendríamos otro módulo. Este es el último del año. De ahí nos vamos de vacación quizás como un mes, por ahí, más o menos. Regresamos hasta prácticamente enero, creo, no sé, tal vez la segunda semana de enero puede ser que ya se comience, que se retomen los cursos, si no la tercera, pero bueno, ya veremos, ¿no? Usualmente, cuando se acaba el módulo, así como pasó con el anterior, se descansa lo más una semana. Bueno, nosotros creo que descansamos un poquito más, ¿no? Una semana y un par de días por ahí. Pero igual los documentos traten de tenerlos al día, aunque vayamos a descansar un montón, siempre se dejan ya inscritos los módulos para no atrasarse mucho en enero, porque en enero con el SAFOR se pone un poco loco, igual con la gente regresa a su trabajo después de la fiesta, tienen trabajos acumulados, se les va igual mandar los documentos.
Entonces, por eso se deja todo ya en orden, ¿verdad? Para empezar el otro módulo. Y nosotros terminamos el 30, o sea que ya nos quedan prácticamente bien pocas clases. Y terminaríamos el martes 30 de la otra semana. O sea que en ocho días estamos terminando el módulo. Y nada más recordarles que a pesar de que, y se lo digo desde ya, que a pesar de que vamos a una vacación algo larga, no se descuiden, ¿verdad? Con lo que les decía, traten de adquirir vocabulario todo este tiempo, no vayan a dejar ahí cerrado el cuaderno hasta el puchega, hasta enero, ¿verdad? Ahí todavía no te larañas el cuaderno o el librito. So, no, ¿verdad? Traten de repasar. Y por ahí quizás el último día les voy a mandar unos temas en el grupo de WhatsApp para que los consideren. Y vamos para el nivel 3. En el nivel 3, este nivel es bastante sencillo. El nivel 2 es un repaso del nivel 1. El nivel 3 es un poquito pesado. En el nivel 3 vemos el pasado simple. So, el pasado simple, creo que lo difícil es aprenderse los verbos irregulares. Es mentira, y yo siempre digo esto a mis alumnos con mucho tiempo de anticipación, es mentira que durante el curso usted se va a aprender esa chorrera de verbos irregulares. Eso no va a suceder. A menos que usted de plano se dedique, ¿verdad? Híjole, aprenderse unos 10 verbos todos los días. Y pues, es un poco complicado. ¿Qué es lo que funciona? Mejor irlo haciendo con tiempo. Y empiecen a buscar, a aprenderse esos verbos irregulares. Y creo que tengo unas listas por ahí que se las puedo compartir igual en el grupo de WhatsApp para que las tengan y empiecen a dar una leidita, pero las empiecen a repasar, porque sí toma tiempo, ¿ok? Y ya prácticamente a la hora de ver los temas, a la hora de ver el pasado simple, si no nos podemos los verbos irregulares, no podemos hacer oraciones en pasado, ¿verdad? O sea, ahí vamos a estar y podemos aprender las estructuras, podemos aprender el uso de los auxiliares en el pasado, pero si no me puedo los verbos irregulares, no estoy en nada, ¿verdad? Los ejercicios, el examen, ¿lo puedo resolver? Sí, se puede, y porque lo busco en Google o porque lo busco en el diccionario y ahí voy resolviendo. Pero a la hora de hablarle, o sea, cuando yo quiero hablar de qué es lo que hice ayer, y ahí es donde tengo la traba, ¿verdad? Porque ya en una situación real no voy a poder ver el diccionario, no voy a poder ir a Google, ni voy a estar con el teléfono ahí hablando con la persona y buscando el verbo, ¿verdad? So, no. So you need to know it. So you need to memorize it. So se los digo desde ya. Van a tener un mes para ahí aprenderse de a poquito todos esos verbos. Y así que, bueno, nada más les dejo la inquietud por ahí. Good. Okay. So, aparte de eso, también, antes que se me olvide, y las tareas, ¿verdad? Las tareas, las de esta semana. Creo que nos toca, subirlas miércoles, mal no recuerdo, o so, mañana, ¿verdad? Asegúrense de tenerlas todas en orden para que yo suba ese reporte limpio, ¿verdad? Que nadie se me quede ahí sin hacer las tareas. Si tienen problemas para accesar a la plataforma, escríbanme, díganme. No se van a quedar sin su nota de tareas. El examen lo vamos a hacer el martes, el mismo martes. Podemos hacer así como hicimos el primero. Les doy unos 20 minutos para que lo terminen. Y bueno, así por si hay preguntas o dudas, las resolvemos en el momento. No. And that's it. Preguntas con respecto a los documentos, preguntas con algo con referente al curso, alguna duda. Ajá, Emilio.
Fíjese que la señora de recursos humanos donde yo trabajo me dijo de que le habían dicho que no tenía que ponerle fecha a los documentos que tenía que enviar y que no los había entendido. Uh-huh. Y no me he quedado tiempo, por eso no le escribí a la persona que me mandó el correo a mí también, uh-huh. Porque así es, dice que no tiene fecha, me dijo, ¿y eso para qué? Me dijo, entonces, igual yo no entendí, igual no le di respuesta, solo le dije que iba a preguntar. Ajá. Ah, ok. Fíjese que ahí, no sé, me imagino que quizás como no hay fecha así fija, porque todavía nos falta quizás un buen rato para empezar el módulo. Ajá, creo que por eso se los han pedido sin fecha. No sé si a alguien más, no sé si a todos se los han pedido así, como que no les pongan fecha. Sí, yo lo que entiendo es que, sí, ¿verdad? Ajá, por lo mismo que usted comenta a sí mismo. Ajá. Ok, sí, creo que es por eso, ¿no? Por este tiempo que vamos a estar, que todavía no hay como una fecha de inicio definida, correcto. Y tenemos que ver si, bueno, lo que les decía, como puede ser la segunda semana de enero, puede que sea la tercera semana de enero. Y dependerá también de que podamos enviar todos sus documentos para tener esa fecha, ¿verdad? Para definirla. Entonces, y me dijo de que solo le habían pedido que tenía que actualizar la planilla del seguro. Y me dijo, pero mire, me dijo, ¿yo para qué voy a actualizar la planilla de este mes de noviembre? Me dijo, si lo que me están pidiendo es para en enero, me dijo. Entonces, pregunte, me dijo, le dije que iba a averiguar, pero no me ha quedado mucho tiempo, porque aún no he salido, todavía estoy en mi trabajo. Y le dije que sí, cuando tuviera tiempo, le iba a escribir a la persona de INSAFOR para averiguar, porque... Igual no le di respuesta porque no la sé. Yo creo que es, si vamos a mandar la planilla, digamos, la que acaba de pasar, la anterior, de si ya la pagaron la de noviembre, si no, pues la de octubre, que es la recién cancelada. Uh-huh. Y en enero, cuando comience la clase, ahí vamos a actualizar la planilla para ver si todavía están esas personas. Así entendí el correo. Sí, creo que así es la cosa, exactamente. En enero se actualizaría justamente esa información, ¿verdad? Pero por el momento presentarían la de octubre, noviembre, sí, correcto. Pero si no, Emilio, por cualquier cosa, igual le puede escribir a la persona de inglés corporativo que está a cargo y que tal vez para que le aclare eso a la persona en su trabajo, ¿verdad? Por si... Y esta persona todavía tiene dudas y por ahí le puede pasar el contacto de la persona de inglés corporativo. No hay problema. Ok. Uh-huh. Ok. Nice. Chivísimo. Bueno. Ok. Nice. Bueno. Y creo que dejamos lo de la speaking practice. Dejamos para mañana, quizás seguimos con un par de preguntas. Contentos lo que se salvaron, ¿verdad? No, so let's see. So, tomorrow we're going to continue with this. De hecho, creo que estos días lo vamos a tener no solo del present continuous ni del simple present, sino en general, ¿no? Y a veces no queda mucho tiempo en la clase de pronto de preguntarles a todos y de que hablen bastante, pero sí quiero estar incluyendo esta serie de preguntas y hasta que pasemos todo, aunque sea que todos demos una vuelta o más si se puede, y para que nos vayamos también acostumbrando a hablarlo y a practicarlo. So nice. Okay then. So, ¿se puede hablar a propósito un ratito? Quiero ver Brenda, Raquel. ¿Se podrán quedar unos minutitos después de la clase? Sí, teacher. Okay, nice, excellent. Okay then, so I'll take attendance for the last time. So here I go, let me see. So I have Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Anita. Next, Angel Balmore Aguilar. I'm here, teacher. Thank you very much. Next, Brenda Raquel Reyes. Present. Thank you very much. Brenda, next person, Glenda Maricela Cuellar.
Glenda. Present teacher. Nice, thank you very much, Glenda. Y next, it is Beatriz Cornejo. Creo que por ahí está ocupada todavía Iris, pero por ahí está conectada. So next person, Josué Vladimir Alvarenga, no se conectó ahora. So I continue with Carla María Beatriz Arana. Present teacher. Thank you very much, Carla María. Next person, Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you very much, Carlita Lanza. Next, Lucy Nathalie Juarez. Here, teacher. Thank you very much, Natalie. Next, I have Marilyn del Carmen Solis. Present, teacher. Thank you very much, Marilyn. Next person, Mauricio Emilio Alvarenga. Present, teacher. Thanks a lot, Emilio. Y next person, Obed Alexander Alas. Here, teacher. Thank you very much. Y next, Orfa Lizeth Barrera de Payas. Present, teacher. Thank you very much. Y Orfa, next person, Rosa Vilma Landaverde. Present, teacher. Thank you very much, Vilma. Y next, Sonia Evelyn Iraeta. Present, teacher. Thank you very much, Evelyn. Next person, Jessica Melissa Oya. Present, teacher. Thank you very much, Meli. And next, the last but not least, Julissa Raquel Cruz. Present, teacher. All right, thank you very much, Julie. Okay, then. So we're going to stop right here. Tomorrow, we're going to start with the new unit. We're going to start reviewing something new, right? So get ready for this new topic we're starting tomorrow. And that's pretty much it. Thank you very much for your time. Have a good night, and I'll see you tomorrow. So take care, people. Have a good one. Thank you. Bye. Thank you very much. Bye-bye. Bye. 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 Here. Bye. Teacher. Ajá. ¿Será que me puedo quedar mañana? Tengo una mañana. Duda. Y sí, sí, no hay problema. Mañana entonces la dejo ya agendada a usted, Mary. Por favor. Va, chivísimo. Tengo una duda sobre un tema. Va. Y no me ha quedado como muy claro. Ok, perfecto. Mañana entonces nos quedamos un ratito al final de la clase. Va. Ok, me okay. Recuerda, teacher, porque con tanta cosa se me olvida y lo voy a dejar ahí plantado. Me va a dejar en visto. Sí. Y si yo okay. Le voy a mandar a la práctica mañana, va, en la mañana. Va, me la voy a estar esperando. Sí, se la mando. Va, chido. Ok, Marilyn. Ok, bye bye. Ok, Raquel. Vamos a ver. Hi, teacher. Hi, Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bueno, con sueño. O sea, ya me imagino, cansada del día. Sí. ¿Usted bastante. Da clases? ¿Es compañera de Carla María? No. 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 Ah, yo creí que eran compañeras. No, fuimos compañeras en el primer módulo de inglés, nada más, así online. Ah. Yo soy el del oriente del país. Ah, ya, yo creí que, bueno, están de punta a punta, yo creí que eran sí, compañeras de trabajo. No, teacher. Ah, oh, ok. Para nada. Ya veo. Ok, so, Raquel, bueno, en su caso, se nos integró, bueno, ya cuando las clases ya habían comenzado, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó al inicio? ¿Por qué se incorporó ya es como que por la semana, casi. Tenía problemas, o sea, tengo problemas todavía para poder llevar el curso, porque sí. Donde yo vivo es una zona rural y no hay señal. Entonces, tomar las clases tengo que quedarme en otro lado, donde un familiar. Y se me hace bien difícil. Ajá. Y por eso había decidido no llevarlo ya. Ajá. Pero después Insafor me mandó un mensaje y llamó a mi lugar de trabajo que nos iban a poner una multa si no continuaba. Sí, 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 son bien estrictos con eso, que si están sí. Escritos, tienen que terminarlo, ¿verdad?
Así que fue por eso. Y igual no sé si voy a seguir el otro módulo, aunque sí me gustaría, ¿verdad? Pero no lo sé todavía por ese tema. Ajá, está un poquito complicado para usted. O sea que ahorita usted está en la casa de algún familiar, no está en su casa. No, no estoy en mi casa. Qué complicado, ok. Y de aquí, ahí se queda, me imagino, de una vez. Sí, toda la semana para poder. Híjole. ¿Qué hace? Qué complicado. Bueno, pero al menos ya casi vamos terminando, ya casi. Bueno, se va a acabar esa rutina para usted. Sí, aunque sí me hubiese gustado terminar, o sea, todo el módulo, vea. Sí, sí, pero sí está como complicado. Pero, sí, la verdad, sí. ¿Usted entonces ya había llevado clases antes? Sí, el módulo 1 con el teacher Najarro. Najarro, no sé, no me suena. No sé quién. No sé. Ajá, no conozco mucho los otros teachers, la verdad. Ok, bueno, pero con él. Ah, chivísimo. Ese es el módulo 1 y ahí el módulo 2 con usted. Ok, ¿y cómo vamos hasta ahorita? ¿Cómo has sido los temas? ¿Algo que se ha contado? Hasta, bueno, según yo le había entendido al presente continuo, al simple present, pero después cuando ya empezó con lo del futuro cercano, at the moment, todo eso, ya me enchivolé. Sí me gustaría que me diera un repaso. ¿Cuándo se utiliza el presente continuo? Okay. Y cuando el simple present, pero en español, teacher, porque vaya, ahí donde no chivolo. Chivísimo, no se preocupe. Vaya, como ya habíamos visto, quizás como se vio un poquito en el módulo 1, ahí estudiamos un poco el presente simple. Ajá, pero fue bien rápido. Sí, de pronto, si nos apegamos al libro, híjole, es una pasadita la que dan. Sí, nosotros, por ejemplo, en el módulo 1, yo trataba de tomarme mi tiempo para que quedara, digamos, la base del presente simple, o sea, que quedara bien claro, porque sabía que en este módulo, que es un repaso, sí se ve bastante, ¿no? Sí se, como se ve un poquito más extenso. Entonces, la base aquí del presente simple es, yo lo utilizo cuando quiero hablar de rutinas o de, que digamos, cosas de mi vida cotidiana, ¿no? Cosas que yo hago todos los días, o a menudo, dependiendo qué tan a menudo yo hago algo, siempre que vaya por ahí la cosa es el presente simple. Nunca ocupo el presente simple para describir cosas que están pasando en el momento, que mucha gente se confunde que como es el presente, dice, es algo que estoy haciendo ahorita. No necesariamente, ¿verdad? Para eso tenemos el presente continuo. Continuos. El presente continuo, decíamos, la idea principal es que es una acción que se está desarrollando en el momento, como ahorita nosotros estamos hablando. We are talking. Pero, y aquí es donde creo que se pone tal vez confuso, son las diferentes tonalidades de presente continuo que tengo. Aparte de que me ayuda a describir una actividad que se está realizando ahorita, también me sirve, dijimos, para hablar del futuro cercano. Cercano, ajá. O situaciones temporarias, algo así, ¿verdad? Exacto. Tengo esas dos como facetas del presente continuo que no hablan, digamos, específicamente de una actividad que se está desarrollando en el momento. Cuando es el futuro cercano, lo que le va a dar la idea o el toque del futuro es la expresión de tiempo. O sea, que si yo digo, y Marta is leaving, y yo la dejo hasta ahí, me estoy dando a entender de que Marta se está yendo ahorita. Es la actividad que se está realizando en el momento. Pero si yo le pongo Marta is leaving on Friday, cambia la cosa, ¿no?
aquí ya no es la actividad pasando ahorita, sino la actividad que va a suceder en un par de días, ¿no? Digamos que ahora es martes, digamos que estamos en martes a la fecha, y quiero decir que esta persona se va el viernes. Entonces utilizo el presente continuo. ¿Por qué? Porque es el futuro cercano, o sea, falta un par de días para que eso suceda. Y, bueno, puede que sea un evento también calendarizado, que esté agendado. Entonces, utilizo el presente continuo. Marta is leaving on Friday. Ella se irá el viernes. Acá yo no lo traduzco como anduendo, o sea, que se está yendo. Se irá. Marta se irá el viernes. Esto es el futuro cercano. Cuando es un evento, una situación temporal. Ajá. Aquí es algo que se sale de la rutina. Usualmente tengo dos ideas acá. Por ejemplo, cuando yo digo Marta y usually leaves on Tuesday or Tuesdays, but this week she is leaving on Friday. Acá tal vez la idea se vuelve un poquito más compleja, digamos. Acá hago énfasis en que Marta usualmente se va los martes, pero esta semana ella se irá el viernes. Entonces, como acá estoy diciendo que esta semana es como una excepción, digamos, o sea, es algo temporal, algo que usualmente no sucede, por eso es que voy a utilizar el presente continuo como o para describir una situación temporal. Ajá, que digamos de cierta manera se mezcla un poco con la idea futuro, porque también estoy hablando de una fecha que viene, ¿no? So, there you go. Esa es la diferencia entre los usos del presente continuo. No sé si más o menos está un poco más claro ahora. Sí, sí, ya lo entendí, el presente continuo. Ajá. El presente simple es cuando se utiliza como a menudo, ¿verdad? Ajá. Exacto. Ajá, por ejemplo, con usualmente, la semana, todos los días, algo así. Exacto. Que son cuando utilizamos, cuando utilizaríamos los adverbios de frecuencia, que son esos que usted acaba de mencionar, ¿no? A veces, de vez en cuando, siempre, nunca. Ajá, porque me da a entender que la actividad se hace y con determinada frecuencia, ¿verdad? Correcto. Vale. Por ejemplo, ya cerré la página donde estaba. Obvio, ok. Y lo otro es cuando se utiliza vaya, es que como el ejemplo que el ejercicio que nos puso a hacer ahorita, ¿verdad? El último. Ahí tuvimos como unas 5 o 6 malas, creo yo. Porque nos equivocamos en writing, en el ing o en el verbo to be. O en el das y el do. También hay un poco de confusión en eso. Bueno, yo creo que tendría que repasar esos temas. Pero usted no está en el grupo, ¿verdad? No, no estoy, como me incorporé de último. ¿Por qué no? Si gusta, me das su teléfono, si quiere, y yo le paso el material que estoy, bueno, que les he compartido a ellos, para que usted lo pueda repasar. Vaya, teacher, está bien. Es 7918. Espérame. Quiero ver. 7918. 6215. 6215. 7918, 6215. Vaya, Raquel. Sí. Ok.
Le voy a mandar, lo que les he compartido a ellos, no la puedo agregar al grupo porque no soy administrador del grupo. Ajá. Pero le voy a compartir el material para que lo pueda repasar y tal vez ya teniéndolo ahí, ya viéndolo, usted tal vez tenga una mejor idea de las reglas y todo eso que hemos estado viendo hasta la fecha, ¿verdad? Vaya, teacher, está bien, le agradezco mucho. Excelente. Y yo siento que a usted le entiendo más que al primer teacher. Porque, que me alegra. Es que sí, como que se toma más el tiempo para explicar y también dice las reglas. Creo que fue una de las sugerencias que yo escribí de que nos dieran las reglas. Porque al principio nos agarraron así como que ya sabíamos. Sí, y uno así que igual. Sí, bueno, a mí me gusta como, bueno, los primeros niveles, dejar como que todas las reglas gramaticales, uh-huh, y todo eso que quede bien, bien definido. Y ya después, en los niveles posteriores, ya sí hacer que ustedes las pongan en práctica lo que ya se aprendió, uh-huh, pero no de buenas a primeras, de tirarlos al agua así sin que sepan, ¿verdad? Sin haberles enseñado y las estructuras base que, para que ustedes puedan hablarlo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero vale, qué bueno, me alegra entonces, Raquel. Es que sí, porque yo no lo entendía, pero ya más o menos lo estoy entendiendo. Ya, ya. Uh-huh. Por ejemplo, el juego de ahora en el Kahoot. Uh-huh. Sí obtuve más buenas que los juegos. Ah, qué bueno. Súper, excelente. Ah, sí. Porque ya más o menos le voy agarrando como es. Uh-huh. Qué bueno, qué me alegra entonces, Raquel, y pues nada, veas, sigue adelante y en el caso que no pueda seguir el otro módulo, igual, ¿verdad? No deje de practicar, no deje de buscar información. Y quién quita, ¿verdad? Tal vez más adelante pues se puede incorporar nuevamente a los grupos, o si puede hacer. Voy a tratar. Excelente. Perfecto. A ver. Ok, bueno, gracias entonces por el tiempo, por quedarse este ratito extra, Raquel. Y thank you very much. Y bueno, nos veremos entonces el día de mañana. Ok, thank you, Raquel. My pleasure. Have a good night. Bye-bye. Gracias, igual. Adiós. Gracias. Bye. Bye.